Muy buenas tardes, esto es Noti 10. El día de hoy tenemos alguna información interesante, como se ha estado dando en estos días. Y bueno, pues hoy estuvimos en la preparatoria número 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde pues hubo pues una nueva directora, Gabriela Marilú Salinas Flores, la doctora, que anteriormente era subdirectora de una área de ahí de la preparatoria, pues asumió la dirección de esta escuela que está en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y estuvo presente el rector y otras personalidades en esta ocasión. ¿Tenemos ahí algo? Están saliendo las imágenes. Ah, bueno, ¿Están las imágenes? ahí están las imágenes del momento en que, bueno, se toma la protesta a la doctora Gabriela Marilú, y pues por un periodo de 3 años, y enseguida puede reelegirse una ocasión. Es decir, la mayoría de los directores pues usan los 6 años para este periodo de dirección. Pues también le comento que también se tomó la protesta. Bueno, ahí ¿Está video? estamos viendo un video. Vamos a poner solo para que vea esa toma de protesta de Gabriela Mariluz Salinas Flores en la preparatoria número 16. Desde luego a los familiares del maestro Martín y de la maestra Marilú. Ahora, casi a medio siglo de distancia, para los gran preparatorio de los estudiantes y de todo el personal de la terna propuesto por la Junta Directiva de esta preparatoria y que nos fue remitida por el conducto del señor rector. Votación interna mediante un proceso de votación. De su plan de trabajo para los próximos 3 años que se nos presentan. En su caso, maestra Gabriela, en virtud de que usted cumple con los requisitos, le hacemos saber que los integrantes de la Junta de Gobierno, de manera colegiada, hemos tomado la decisión de designarle directora de esta preparatoria 16 para los próximos 3 años. En presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno, del señor rector Santos Guzmán López, de sus compañeros, maestros, estudiantes y de todo el personal de esta preparatoria, así como de sus familiares, de sus amigos y de sus invitados especiales, acepta usted el honor de ocupar el cargo de director de la preparatoria número 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, que es la legislación superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Protesta usted cumplir el Estatuto General y sus reglamentos, que es la legislación complementaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de la Junta Directiva de la Preparatoria número 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Si así lo hiciere, que la comunidad universitaria y sus autoridades os lo premien. Y si no, que os lo demande. Felicidades, maestro. Bueno, pues ahí está lo que ocurrió hoy a las 9 de la mañana. Empezó este acto solemne de la toma de protesta a la doctora pues, Claudia Janet, no, perdón, de Gabriela Marilú Salinas, allá en la preparatoria 16. Y pues ya escuchó usted que protestó hacer cumplir pues todas los requisitos que señala la ley reglamentaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
y estuvo presente el rector, el presidente de la Junta de Gobierno, el secretario, etcétera. Todos ellos estuvieron en este evento y también muchos directores de otras preparatorias, de facultades. Ahí vimos al doctor Cubero, que es el director de la de FIME. Vimos también al director de la Prepa 1, Josué, y también a otras preparatorias y facultades que acompañaron precisamente a la doctora Gabriela Marilú Salinas Flores, que tomó posesión como nueva directora de esta preparatoria. También, bueno, en esos eventos entrevistamos a algunas personas que pues hay un cierto interés en saber, porque el rector ya se ha quejado en 2 o 3 ocasiones. Él planteó que las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León pues tuvieran ciertos programas, proyectos particulares. ¿Para qué? Para obtener recursos propios, que utilizaran el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León para obtener recursos y no depender tanto de la federación, nada más estar estirando la mano para que les den. Recordamos que la primera entrevista en ese sentido la hicimos hace aproximadamente cerca de 2 años con el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abraham Hernández Paz, y él fue el que pues acuñó esta frase, la frase de no estar nada más estirando la mano. Entonces, como hemos escuchado al rector, que no está muy satisfecho con eso, pues nos dimos a la tarea de hacer algunas entrevistas con algunos directores. Realmente es cierto, le sacan mucho la vuelta y fingen no entender lo que dice el rector, porque no fueron muy claros en sus respuestas. En otro tema, también ahí mismo, se entrevistamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, el biólogo Rafael Garza, y pues nos comentó esto. Lo tenemos ahí para meter la entrevista. Vamos a escuchar, si usted considera, esta entrevista con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el biólogo Rafael Garza. Unas declaraciones importantes, sí, en la organización nacional. ¿En qué ha quedado eso? Pues hasta ahorita, desgraciadamente, en casi nada. O sea, las respuestas que se están haciendo por los diputados federales, por los senadores, no ha quedado en gran cosa. Los sindicatos seguimos moviéndonos. Hoy Zacatecas empieza con una problemática fuerte. Iremos la próxima semana a Sinaloa a tratar otra vez de presionar para que los presupuestos que se están asignando a las universidades pues sean más sustantivos. En el ámbito de que nosotros dependemos como institución y nuestros trabajadores, todos dependemos de los presupuestos federales y estatales. No conseguimos gran cosa. Nosotros afortunadamente tenemos una rectoría que se administra bien, tenemos un contrato fuerte donde las prestaciones se pagan en tiempo y en forma, mientras otros compañeros, desgraciadamente hay universidades que no les está yendo tan bien, donde se les pide que dejen algunas prestaciones por el hecho de poderles seguir dando un presupuesto. Nosotros hoy en día no estamos en esa condición, pero estamos todos los días trabajando para nunca estar así. Le exigimos a la autoridad que se administre lo mejor que pueda y creo que lo está haciendo bien, bastante bien. Tú comentaste acerca de que no los tomaban muy en cuenta porque no eran rijosos. El presidente viene de una lucha de masas, de protestas, etcétera. ¿No han visto la estrategia de poder ponerle ahí a la mitad de los trabajadores de la organización nacional a la presión directa o no hay permiso? No, sí, definitivo, sí lo estamos planteando. Nomás que nosotros decidimos en un momento dado que a través de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, la de Presupuesto, la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, que es donde salen los dineros, pues es donde de alguna manera tenemos que presionar nosotros. O sea, definitivamente, nosotros creemos y creemos que esa debe ser la idea, de aquellas personas que se porten bien les vaya bien, y aquellos que no se administren bien, pues que no les vaya tan bien. Yo, como lo he dicho en todas partes, si hay rectores
que abusaron de los recursos, pues que los metan a la cárcel y que estén donde tengan que estar. Pero no por eso se puede enjuiciar a toda una institución o a toda una universidad pública, a todo un proyecto nacional en el ámbito de decir que las universidades no se administran bien. Hoy en día nosotros no tenemos, gracias a Dios, ningún problema. El fondo de pensiones, que hace año y medio, dos años, debería andar más o menos en 8,000 millones, ahorita andamos en 9,100 millones de pesos. Tenemos un rector que recuperó recursos y que los metió directamente al fondo. O sea, nuestros jubilados hoy en día, afortunadamente, se les paga el aguinaldo en tiempo y forma, se les pagan su quincena en tiempo y forma, y el servicio médico estamos presionando para que no se pierda. Tenemos algunas limitaciones porque se batalla para conseguir medicamentos, pero afortunadamente el recurso económico, hasta donde lo vemos en los informes, ahí está, y eso, insisto, se agradece, ¿no? Que la universidad sea responsable en ese sentido. ¿El presupuesto en este año aumentó? ¿El de la universidad? Sí, se aumenta lo que se aumenta generalmente, el 4%, 4 o 5%. El problema no necesariamente si aumenta o no, es cuando llega. Porque a nosotros ya revisamos contrato, afortunadamente, y a nosotros trae retroactivo el 1 de enero. Y si a la universidad no le llega el dinero, tanto el dinero que llega de la federación, que llega al Estado, y luego el Estado se lo da junto con el presupuesto que tiene asignado el Estado para la universidad, pues la universidad por lo pronto tiene que asumir ese pago del 4% o el 6.33% con el impacto de los tabuladores de todos los trabajadores, y afortunadamente tiene el recurso para hacerlo. Generalmente llega casi hasta finales del año ese 4% de aumento. Pero eso no es un aumento, porque el 8.5 o 6 fue el... Nosotros aumentamos el 6.33, más un aumento en el bono de despensa del 13% y un bono de seguridad familiar, que es un dinero en efectivo, del 17%. O sea, tenemos prestaciones que no nada más el tabulador es recurso, todo lo demás es recurso. Tenemos una universidad que nuestras becas de nuestros hijos, pues, son gratuitas, el servicio médico pues está funcionando como tal, préstamos, el Infonavit para la segunda generación, o sea, no nada más es el impacto del tabulador, alrededor de ahí hay muchas prestaciones que fortalecen la economía del trabajador. Me refería al presupuesto general de la universidad, que si es el 4.5, resarció la inflación. No, para nada, por eso le agradecemos a la universidad que se administre. Hacer con menos, pues ahí también se le ve a los directores que se administran para tener instalaciones decorosas. Pero no rezarse para nada la inflación. Pero si tú vas a los otros, que nosotros tenemos nuestro propio servicio médico, y tú quieres comparar la inflación de un medicamento con la del tomate, no tiene nada que ver. La inflación de los medicamentos es 2 o 3 veces mayor. Y entonces hay que sostener esa estructura. Y nosotros, el sindicato, tiene que estar atento a que la estructura siga funcionando, que siga mejorando, y que no vaya a haber después con que no hay recurso para esto, para el otro. Afortunadamente, en lo que nosotros nos dan los números, vamos bien. Finalmente, el rector habló de la autosustentabilidad parcial de hace más de un año, que le ayudaron a las preparatorias, las facultades, a obtener recursos propios, con imaginación, con talento, usar el sello de la universidad. ¿Esto no ha funcionado desde tu punto de vista? No, yo supongo que sí, porque las escuelas siguen funcionando. Nosotros crecimos, hemos seguido creciendo en la cantidad de estudiantes, pero no el presupuesto. O sea, si tuvieras el presupuesto del 2013 hasta el 2023, nos han dado, por decir algo, un 70% aumento en el presupuesto, pero en el caso de los gastos es más de un 150%, porque hemos aumentado casi en un 100%. Pues no te digo que en un 100%, pero en un 70% hemos aumentado la cantidad de estudiantes. Hoy tenemos arriba de 200,000 y cacho de estudiantes. Y cada uno cuesta. O sea, cuesta una lana. No lo digo en el sentido peyorativo, pero un estudiante a nivel nacional debe andar costando. Nosotros somos de las universidades que relativamente les cuesta menos. Andará en unos 62,000 pesos por año. Lo único que nosotros, lo que nos quejábamos en el caso particular con los diputados, es que no es factible que un policía, Y lo digo con todo respeto, sin el agravio a la policía, le cueste al gobierno 500,000 pesos anuales cuando un estudiante le cuesta 60,000. No hay una paridad. Y eso es lo que hemos venido discutiendo. O sea, ¿dónde vamos a romper esta situación? Pues el hecho de que tengamos más estudiantes. Pero yo creo que el esfuerzo se ha hecho a tal grado de que no se le ha cerrado las puertas a casi ningún estudiante en el ámbito de seguirnos sosteniendo con los mismos presupuestos, que cada vez son menores. Gratuito el año pasado, el año 2000, de acuerdo a los 10 años que le dieron después de la legislación federal, amparos, cosas de estas. En el caso de la gratuidad,
Yo me tocó estar en un evento en la Ciudad de México donde el subsecretario Concheiro determinaba que iba a haber un presupuesto especial para aquellas universidades que iban a tener un impacto más fuerte. El impacto con nosotros sería casi de 2,000 millones de pesos. Pero no lo han resarcido, nomás pusieron 700 millones y ahí lo dejaron. Entonces, yo entiendo y es bueno que aparezca la gratuidad. Definitivamente, yo vengo de una universidad pública y popular, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nomás era pública, era popular o es popular. Eso no es malo, o sea, está bien el hecho de la gratuidad y que aparezca en la Constitución es bueno porque podemos pelearla todos los días. El problema es que se determinan cosas que no están sustentadas económicamente y ese es el problema. Cuando no están fondeadas y cuando un juez dice todo mundo tiene derecho, está bien, nos da mucho gusto. Pero ¿cómo lo fondeas? ¿Con qué lo pagas? Nosotros hoy la gratuidad batallaríamos enormemente para sostenerla. Pero te puedo decir que la universidad otorga miles de becas. Y tú lo sabes. 193 mil becas entre preparatoria, facultad, posgrados, etc. ¿Algo más que quieras decir? Que no, todo bien. Estamos ahí a las órdenes en el sindicato. Me ha gustado ver. Muchas gracias. Estamos pendientes. Claro. Bueno, pues ahí está lo que dice el secretario del sindicato de los universitarios, el biólogo Rafael Garza. Pues ciertamente ellos protestaron mucho, que era poco los recursos. Ahora está diciendo que la federación solo le aumentó el 4%, 4.5% al presupuesto general de la universidad. Y eso ni siquiera está cubriendo pues la inflación, que se ubicó en 8.5, 8.6 este año que terminó, el anterior, 2022. Entonces, si ni siquiera resarcieron el poder adquisitivo del dinero, pues no es ningún aumento. Es un retroceso económico, pero como dice el biólogo, pues se administra muy bien la universidad. Además hay que recordar que hay un fondo de pensiones y jubilaciones. La universidad, bueno, cuando yo me acuerdo tenía pues, arriba de 10,000 millones de pesos, se había hecho gastos, ahora dice el biólogo que tiene alrededor de 9 o poquito más de 9,000 millones de pesos este fondo de pensiones y jubilaciones. En fin, esto va para largo porque también está la gratuidad de por medio, que no les da el gobierno federal más para sostener la gratuidad, quién tiene razón, quién no tiene. Pero lo que sí le digo es que si un papá de un estudiante o un estudiante ya mayor de edad presenta un amparo ante la autoridad federal por la gratuidad que debe tener la educación media superior, yo le aseguro se lo conceden inmediatamente para el efecto de que no pague nada, porque la Constitución así lo señala, de que es gratuita la educación media superior. Y tuvieron 10 años, desde 2012 a 2022, para poder acoplar esto y no lo han hecho, como que se durmieron un poquito. Pero bueno, así están las cosas ahí ahorita, en la actualidad, y vamos a otra entrevista también con la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Ludivina, pues se le pregunta también acerca de este concepto de la autosustentabilidad parcial que busca el rector tener recursos, no nada más es levantar la mano a la federación, sino que tenga recursos propios. El sello de la universidad es un sello prestigioso, les falta educación, talento, imaginación para poder ver cómo utilizan ese sello y pueden obtener recursos de la industria, del comercio, la empresa, la ciudadanía, etcétera. Pero como que están un poquito flojitos, se van por la tangente. Escuchemos aquí a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Me permite nada más una pregunta. El rector manejó una autosustentabilidad parcial para que las facultades preparatorias puedan adquirir recursos propios bajo el sello de la universidad, con creatividad, etcétera. ¿Qué le parece esa idea del rector? Pues me parece muy bien y muy acertada, porque cada una de las facultades, en su expertise y en sus áreas de conocimiento, pueden ofrecer servicios a la comunidad, y en ese sentido se beneficia a la comunidad y se beneficia a la universidad también. ¿La Facultad de Filosofía y Letras tiene algunos proyectos, programas para esto de captar recursos propios?
Sí, como usted sabe, porque conoce la universidad, desde hace tiempo la universidad, en el caso de la facultad, ofrecemos diplomados de lenguas extranjeras y ofrecemos también de servicios de traducción de distintos documentos, y esos son nuestra forma de captar recursos a partir del trabajo que se ha venido realizando desde hace un buen tiempo y otro tipo de actividades como diplomados, pero en general este tipo de actividades académicas no las cobramos porque son para nuestros egresados, son servicios a la comunidad en general, pero fundamentalmente para nuestros egresados que les sirven de actualización. El rector se ha quejado en dos ocasiones de que no se ha avanzado en ese concepto del proyecto que él planteó. ¿La Facultad de Filosofía está en esa queja o está fuera de ella? No, está dentro de la agenda con los servicios que ofrecemos a la comunidad en general, a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Muy bien, muchas gracias, maestra. No, pues la pregunta era muy clara, si la Facultad de Filosofía estaba en esa queja o no, porque el doctor Santos Guzmán se quejaba de que no están funcionando las facultades y las preparatorias para captar recursos propios, que obtengan dinero de esos recursos propios. Pero ella dice, no, pues sí está en el proyecto. Están haciendo lo mismo que han hecho siempre. En la Facultad de Filosofía y Letras siempre han dado cursos de idiomas, pero no se ve que tenga nada nuevo. Con la idea que planteó el rector, con el proyecto de la autosustentabilidad parcial, ¿qué es eso? Que si la universidad necesita para operar 10 mil millones, por decir un número, pues hay que obtener 2, 3 mil, 5 mil millones a través de los recursos propios que generen las preparatorias y las facultades. Porque esos cursos ya tienen mucho tiempo haciéndolos. No hay ningún plan, ningún proyecto nuevo en la Facultad de Filosofía y Letras para captar los recursos que está diciendo el rector. Por eso se queja, en las reuniones se ha quejado, se quejó del Álvaro Obregón, dijo, tiene cinco instancias, cinco edificios del Álvaro Obregón y tantos alumnos y pues no ve por ahí nada claro, porque pues a él sabe que hay cuentas que tiene acceso y ha visto que no han producido nada, sino lo mismo que han producido todo el tiempo. Entonces no están respondiendo al proyecto del rector. Se hacen un poco socarrones, oídos sordos y palabrería, bla, 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 rollo. Eso mismo nos dijo también el director de la FIME. En la entrevista, pues, ni para qué se la pongo, es lo mismo. O sea, no hablan nada nuevo. Ellos mismos simplemente... Ahí lo tenemos al doctor, en la pantalla de atrás. Pues lo mismo. No dijeron nada interesante de algún proyecto. El único que ha acompañado, bueno, nada más el único, algunos otros más, que han acompañado al rector en ese proyecto, pues fue precisamente el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Abraham Hernández Paz. Y secundó tener razón el rector y además no estar estirando la mano a la federación, siempre pide y pide. Hay que generar algo por parte de la universidad. Por ejemplo, la universidad FIME tiene grandes formas de cómo participar en generar esos recursos propios, pero no parece que tengan mucho interés. Otra empresa, por ejemplo, que es facultad y que se maneja en aspectos de empresa, con asesorías, con proyectos exteriores para constructoras, todo tipo de empresas, lo que les piden, estudios de suelo, etcétera, es la Facultad de Ingeniería Civil. Tienen mucha relación y tienen forma de obtener recursos. De siempre los han obtenido, ojalá sigan, pero no hay nada nuevo por la voz del rector que planteó precisamente aumentar estos recursos propios. Que vengan, que saquen dinero, en otras palabras, de lo que están haciendo.
Pero pues es que es muy fácil seguir nada más ahí y no hacer nada nuevo, ni obtener recursos, y pues a la hora de hacer cuentas, el rector dice, pues, ¿qué está pasando? El planteamiento que hice, pues, no está funcionando, por eso se ha quejado, porque no quieren innovar, son conservadores, de que quieren conservar el mismo status quo en las facultades y seguir con sus programas de estudio, y ya, nada más diferente. ¿Qué hizo políticas, la Facultad de Ciencias Políticas? Cursos para nobles políticos, estudios, análisis de seguridad para municipios. O sea, si tienen capacidad y piensan, pueden hacer muchas cosas, pero hay pereza, hay estancamiento, y eso pues es obvio que moleste al rector, que es una buena idea para que la Universidad Autónoma de Nuevo León no esté nada más estirando la mano y dependiendo siempre de la federación en su totalidad. Entonces, precisamente por eso se habla de este proyecto de autosustentabilidad parcial, no completa, pero sí una parte de todo esto. En fin, no sé si tenemos algo más. Ah, lo de la prepa 9, sí, ahí se tomó posesión también, ahorita le digo quién. Adelante. Sí, adelante, con la de la prepa 9. De que usted cumpla con los requisitos, le hacemos saber que los integrantes de la Junta de Gobierno, de manera colegial, hemos tomado la decisión de nombrar a Comunidad Cerrito, directora de esta preparatoria número 9 para los próximos 3 años. Ahora continuamos con la toma de protesta, por lo cual de nuevo vamos a pasar por el escuchamos a la maestra Claudia Janet García Dueñas. Ella fue reelección porque ya tiene un periodo de 3 años previo y va a su segundo periodo de 3 años también. Pues ella protestó en la toma de posesión frente al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, frente al rector, y pues protestó cumplir con los reglamentos de la universidad. Ella estuvo a mediodía, a las 12 del mediodía, inició este evento con la asistencia del rector, que se pasó de la prepa 16 para allá a la 9, allá por Gonzalitos, por la calle Ciudad del Maíz, y pues a ver cómo le va en su segundo periodo. Ahí estuvo como maestro de ceremonias un exdirector. Fueron también muchos directores actuales a acompañarla,
casi todos los que estuvieron en la preparatoria 16 se trasladaron para allá y estuvieron en ese evento. Así que pues inician dos administraciones, uno en la 16 con nueva directora y el otro en la prepa 9 con una reelección de otros 3 años. Pues le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través de Canal 30 y pues seguimos aquí en Noti 10. No se pierda este Noti, compártalo, coméntelo, participe y bueno, le agradecemos mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.